Bienvenidos para mi canal de Alejo Videos. Venía a demostrar experimentalmente que la antena, que es un cable de RG6, puede ser el RG59, RG6, con 12,5 centímetros pelado el núcleo y todo lo que es la vaina metálica, la malla, enroscada para atrás, anda. Hemos comprado un deco HD, porque yo tengo un LCD, que tiene sintonizador de TDA incorporado. El problema es que tiene solamente una entrada de RF. Entonces, estamos ante un problema. O sea, consejo, entre paréntesis, si se van a comprar un televisor LED, LCD, cualquiera de estos que venga con TDA, traten de buscar alguno que venga con doble entrada de antena. Entonces, que una sea para lo que es TDA, televisión digital abierta, en este caso de Argentina, pues estamos transmitiendo a Argentina, y que tenga una entrada de KTV. ¿Por qué? Porque en mi caso, mi televisor tiene entrada de TDA, pero la entrada de RF, o sea, la entrada de KTV, la entrada de, digamos, de antena, es una sola. Entonces, o elijo KTV, o elijo, cuando me refiero a KTV, me refiero a una empresa de cable, digamos, ¿se entiende? Entonces, el problema es que tengo una sola entrada para dos sintonizadores. Existen unos aparatitos que son unos bifurcadores de antena, qué sé yo, pero imagínate que cada vez que tenés que estar cambiando de antena, tenés que estar traca, traca, traca. Entonces es poco práctico. De hecho, haber comprado un deco está bueno porque ves los canales HD, pero lo práctico sería que tuviera dos entradas independientes de RF, entonces de esa manera puedo ver los dos canales. Canales de cable común y los canales de televisión digital abierta, como vamos a ver. Bien, ¿cómo es la antena? ¿Cómo es la antena en sí? La antena en sí es un cable RG59, vamos a ver esto, RG6, perdón, algo como esto. Depende, a veces lo pones en el comedor, a veces con un tramito así, te anda. Básicamente tiene que tener el pin pelado, 12,5 centímetros. Ahí. 12,5 centímetros, la vaina metálica. La tiran para atrás y la encintan toda con una cinta aislador, una cinta que aguante, digamos, todo enrollar esto. Y lo mandan a lo que es la antena de sintonización. En mi caso lo había puesto internamente en el comedor, en la pieza, por ejemplo, que tengo también un televisor LCD. Había puesto esto y me funcionó perfectamente, pero en el comedor no. Digo, ¿cómo? Si estoy a 10 centímetros uno del otro, que yo, por decirlo de una manera. Y no mandaba, entonces dije, bueno, lo mandamos al aire bien arriba a la terraza. En lugar de poner una antena de TDA bien, bien pulenta, digo, antes de gastar ese dinero, vamos a probar con esta. Y efectivamente funcionó. Le voy a dejar la foto y el video para que vean cómo me va sintonizando canales, pero una bocha mal. También esto es una zona media abierta para acá y para allá, entonces no hay grandes edificios que me corten la recepción de antena. Ahora, si estuvieses, qué sé yo, en Capital Federal, donde está lleno de edificios, entonces capaz que ahí vas a tener que usar una antena un poco más pulenta y bien arriba. Acá, como es una zona de casas medianamente bajas, digamos, me anduvo bien con este sistema y anda bien. Muchos me han preguntado cuál es la orientación que va. Mira, yo lo puse así mirando para el cielo, vamos a ver cómo es. Básicamente es esto. Ahí. Es esto.
esto y lo llevo hasta el sintonizador y listo. Estamos, fíjense, la antena la vamos a hacer así y vamos a poner, a cortarle la vaina, a ver si anda el sistema mágico de para que ande la antena de TDA. Así que vamos a hacer la prueba, que son 12,5 centímetros en teoría. Ahora vamos a poner cinta acá, después le voy a poner al final el video sobre el cual me copié esto de mi amigo Mac. Vamos a cortar acá, pelar la vaina y vamos a probar si anda los canales de TDA, para no pagar una antena, viste como somos. Tratamos de ahorrarnos donde podemos la plata. Así que si no anda, bueno, tendremos que caer en la compra antena, pero estimamos que no. Éxito rotundo, anduvo la antena de 12,5 centímetros, pelada la punta, la vaina retraída y pegada. Así que nada, tenemos HD a full.